Busco fotografiar un rostro en blanco y negro de mujer. Logran centrar al cuadro respetando toda ley. Enfoco tus pupilas, conectándola a las mías. Consigo reducir a cero la distancia mía. Me pongo en contacto con tu personalidad divina. Resurjo del pasado, cantando una sonrisa. A entender tus sombras, de otro modo serás un desconocido ahogándose en los aguaceros. Siente, estás como el aire, poco importa que el clima se desborde, si el placer se aleja del muelle, si no viajas como la boca del flautista. Arrójate sobre la bandera del horizonte, sobre el mensaje de ti mismo, hazte el amor, muévete como si fueras a volar, eleva tus caderas, hombre, pluma, caliente cumbre, córrete como vida, bala, luz, y por favor, que no se te olvide a lo que viniste, entre manos. Imprimo con luz y plata la frescura de tu piel, siento arremolinar el mente instinto femenil, provoco tus sentidos, lanzándome al vacío. Juntamos a la suerte el impulso de por vida, para contarle al mundo cuánto hay de poesía. Juntamos a la suerte el impulso de por vida, para contarle al mundo cuánto hay de poesía. A la suerte. Bienvenido a su programa Entre Manos, hoy con un dúo musical, pero además son pareja. Sí. Ay, qué bonito. Un placer. Estación de Luz, así se llama el dúo. Así. Bueno, voy a empezar a conversar un poco con Sandra. Me dijo que era, aquí hay Sandra Luzmila, me dijiste que te dijera Olivares. Sandra Olivares, sí. Escritora, poeta de la Asociación Hermanos Aís. Ajá. ¿Cómo tú llegas, o sea, cómo te vinculas a Juan Manuel, que después vamos a hablar con él también? Claro. Bueno, mucho gusto estar aquí en un programa que viene de muy buena mano a la vida de los trovadores, que nos ayuda a poder mostrar nuestras obras, ¿no? Y surgí en la vida de Juan, a través de la Asociación Hermanos Ahí. Siempre estaba ahí participando en todas las actividades que ellos ofrecen. Y comenzamos primero como pareja, ¿no? Yo asistiendo primero a sus peñas como músico, me gustaba su obra, me identificaba con ella. Y ahí empezó la unión. Y un día a él se le ocurre crear un proyecto donde nosotros pudiéramos unir mi obra y su música. Y al principio yo no era
para cantar, ¿no? Sino él cantaba, yo decía la poesía, y hasta que un día, sí, le dije, ¿por qué me voy a ir a un profesor de canto? Y yo muy fresca, muy atrevida, así, como somos los artistas, ¿no? Y me voy a ir a un profesor de canto y voy a aprender, aunque sea las cosas más importantes, para poderte apoyar y sacarle mucho más jugo a tu obra, ¿no? Y a la nuestra, y de otro modo, ¿no? Pero qué y entonces bien. le pareció interesante y por ahí qué bien. Entonces, tú, Juan Manuel, tú vienes de la universidad, festivales de la Universidad de La Habana, también ahí. Sí, yo estudié en Ciencia de los Alimentos, en la Universidad de La Habana, y me vinculé, ahí empezó mi vida artística, con los festivales de artistas aficionados que hacíamos. ¡Qué bien! Y entonces, bueno, participábamos en todas las peñas y cada vez que llegaba el festival, bueno, todo el mundo estaba ansioso por mostrar lo que tenía para ese año, una canción especial para ese año. Yo también tenía mi obra ahí. Muy bien. Y empezamos ahí a trabajar, ¿no? Y estuve en dúo, solista, después en trío, hicimos un grupo, en fin. Y empezaste a hacer las canciones, tus canciones. Empezamos a hacer canciones y a participar en todos los festivales. Muy bien. Y ahí surgió la obra, la inquietud por la trova. Muy bien. Oye, ¿cómo se llama esta canción que interpretaron cuando comenzó el programa? De poesía. ¿Tuya? Sí. Ajá. De poesía. Bueno, ¿vamos a hacer otra? Vamos a hacer otra. ¿Cómo se llama la que viene ahora? Vamos a hacer en Te Busco a Ti. Una guajira. Qué lindo, está bien. Todos hablan hoy de lucrar mañanas y esparcirá el viento sus sueños en la ventana. Todos hablan hoy de llegar más lejos, aportando solo la mitad del alma. Y tú me hablas de amor, revelando el misterio de una extraña ilusión. Oye, Juan Manuel, vamos a hablar, porque empezamos el programa, a mí me dicen, no, Estación de Luz es de la Isla de la Juventud, ¿no? Entonces, no, porque si de La Habana, vamos a explicar un poquito. Tú eres de La Habana y trabajaste en la isla. Y trabajé en la isla 8 años más. Ahí en la isla empezaste, o sea, empezaste aquí en La Habana, pero en la isla tuviste peñas. Sí, realmente en la isla fue que me vinculé a la Asociación Hermanos Saiz. Ah, por ahí. Ahí con el trovador Yasnovi Pérez, que era en ese tiempo el presidente de la Asociación Hermanos Saiz. Ya.
Y yo me vinculé rápidamente cuando llegué, dije, ¿dónde queda la casa de joven creador? ¿No? En tal lugar, ahí fui y él me acogió muy bien. Y bueno, me vinculé ahí a todas las actividades, que la vida artística o cultural de la isla es muy rica. Todos los días tenemos una actividad diferente. Qué bien. Se unen todos los artistas, los plásticos, los de poetas, teatro, los poetas, los músicos, todos nos unimos mucho. Y hacemos actividades conjuntas. ¿Y ahí fue cuando ustedes se conocieron? Mucho después. O sea, yo tuve una peña y esa peña duró 4 o 5 años. Y en ese tiempo, pues, ella empezó a asistir a esa peña y ahí nos conocimos. Ella decía sus poemas, entonces tú la acompañabas. Claro. Entonces te fijaste en el poema y te fijaste en ella. Claro. Y empezó ahí, entonces la candela, Juan Manuel. Pero qué lindo. Poco a poco. No, pero ustedes, ahora háblame del trabajo. Porque ustedes, cuando tú compones, haces tus canciones, pero ella... como que te la puede revisar, o sea, te le pasa la mano. Me pasa la mano en la letra. Ahí, y por supuesto también ella da mucho apoyo en la música, porque escucha mucha música y tiene mucha visión. Importantísima esa información. Y siempre me dice, ¿por qué no cambiamos aquí? ¿Por qué no damos este detalle? También en la proyección escénica, también. Ella trabaja mucho en la imagen y eso. Y bueno, también tenemos canciones de ella. Ay, o sea, bien. Algunas canciones que ella ha compuesto. Se la debo a él porque fue que me enseñó. Claro, el que escribir poesía no es igual de alguna manera que a la hora de componer las canciones. Claro. Entonces, después hay que empezar a hacer ajustes, buscar palabras que sea un poquito más fácil de poder pronunciar a la hora del canto. Y entonces ya le entra también a jugar su papel, a hacer el arreglo. No, qué lindo. Es un trabajo muy bonito. Y entonces hemos vinculado la poesía a la música, que no es una cosa nueva, pero... como nosotros también lo vinculamos a la música cubana, y entonces ahí está lo novedoso. Entonces ella canta y también dice los poemas, que son obra de ella. Entonces ahí estamos tratando de dar a luz la obra de nosotros, muy la obra bien. Mía y la obra de ella. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, teníamos pensado hacer... No, lo que tú pienses, aquí puedes pensar lo que tú quieras. Vamos a hacer un son, porque el cubano siempre está vinculado sí, al son. Sí, señor. Nosotros también escuchamos mucho son, tenemos muchos discos de música tradicional y es de las que nos gusta, ¿no? Entonces vamos a hacer un tema que le hice a un amigo, porque tengo un amigo que es trovador, que estuvo un tiempo, ¿sabes que los trovadores o los compositores en general siempre llegamos un meslum, un tiempo en que no podemos componer por las circunstancias de la vida? Él estaba en esas circunstancias y yo le dije, bueno, te voy a hacer la mitad del tema y tú haces la otra mitad, a ver si te embullas. Y finalmente quedó un tema muy bonito que tenemos entre los dos y que el que lo escucha no cree que lo hicimos entre dos personas. Ese tema lo vamos a hacer ahora, que se llama Aunque te cueste la aurora. Ay, Karina. Bien. Hoy amanecí más poeta, el sol las hojas toca y la mañana responde a mi sentir. Sacudiendo de rocío las palabras que durmieron en mi guitarra. Ven, aunque te cueste la aurora, ven pronto, ven sin demora, sabes bien que me haces falta, ven. Por la mañana de noche, en bicicleta, en coche montada en un caballo de ala. Si tú supieras cuánto te extraño, me creerías que llevo un año sin componer. Así que ven, te repito, mira, yo te necesito cerquita de mi papel. Ven como quieras, mi musa, en camiseta, en trusa, con traje novel. Si tú supieras que la distancia ya te piso de negro mis ansias y mi saber. Hoy amanecí más poeta, eso en las hojas toca y la mañana responde a mi sentir. Voy de melodías a letras, sacudiendo de rocío las palabras que durmieron en mi guitarra. Así que ven, te repito, así que ven, no. Así que ven, te repito, así que ven, mira, yo te necesito. Así que ven, cerquita de mi babel, así que ven. Así que ven, en camiseta o en trusa, así que ven, 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 así que ven, ven que te quiero ver, así que ven, ven que quiero componer, así que ven una canción que dice.
muchacha como un pasillo, observa la tarde a la intemperie, sueña con la nada, con el día que se aleja y la luz nostálgica entristece a los buques en el horizonte. La muchacha se convierte en paisaje, deja un silencio azul como si subiera la cañada. Aquella tarde supe de temblores, de suspiros. Mi muchacha no volvió a aparecer, no volvió a aparecer. Así que ven, te repito, mira, yo te necesito cerquita de mi papel. Ven como quieras, mi musa, en camiseta, en trusa o con un traje de oropel. Si tú supieras que la distancia ya te piso de negro mis ansias y mi saber. Así que ven, te repito, así que ven como, así que ven, te repito, así que ven, mira, yo te necesito, así que ven, cerquita de mi Babel, así que ven, como quiera mi musa, así que ven, en camiseta o en trusa, así que ven, 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 así que ven, ven que te quiero ver, así que ven, ven que quiero componer, así que ven, una canción que dice, así que ven, te repito. Así que ven, camina, así que ven, te repito, así que ven, agua, agua, así que ven, te repito, así que ven, mira, yo te necesito, así que ven, cerquita de mi pared, así que ven, como quiera mi musa, así que ven, en camiseta o en trusa, así que ven, 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 así que ven, ven que te quiero ver, así que ven, ven que quiero componer, así que ven, una canción que dice, así que ven, te repito, nos vamos. Así que ven, así que ven, te repito, así que ven. ¿Cómo es ese polvo? ¡Ay, es rico! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Para vacilar, para vacilar el sol. Oye, ya yo veo ustedes, ya ustedes tienen como un espectáculo. Sí. Y ustedes trabajan mucho con las comunidades. Uh-huh. Ajá, quisiera que hablaran de ese trabajo que están haciendo. Bueno, estamos vinculados a dos casas de cultura. A la Casa de Cultura de La Lisa, en Arroyo Arena, uh-huh, y a la Casa de Cultura de Playa. Bueno, en Playa 60. Tenemos sí, dos casas de cultura, la Séptima y 60, que es la principal, y Romerillo, que, bueno, por cierto, hoy a las 8 de la noche tenemos una actividad en la Casa de Cultura de Playa. Ahí vamos a hacer un recital, y bueno, ellos están hace rato queriendo que nosotros hagamos ahí una peña. Y bueno, nosotros también participamos con Fidelito en todas las actividades que él te promueve. Que promueve, sí. Y, por ejemplo, las ferias del libro, vamos siempre trabajando. Y bueno, tenemos la utopía, tenemos el patio de la herenca, ahí se reúnen todos los trabajadores. Y nosotros estamos siempre, siempre trabajando para el público. Eso mismo, para poesía y canción. Claro, claro, por eso siempre vamos con esto. Oye, ven acá, vamos a hablar de mi amigo, que lo veo, está sentadito ahí. Bueno, él... Vamos a hablar un poquito de él. Yo le digo siempre, cada vez que vamos a hacer las presentaciones, sabe que hay una parte que nosotros presentamos los artistas para que cada público también se identifique con el trabajo que hacen nuestros músicos. Y yo le presento como el más joven del equipo. Realmente es el más joven, todos los demás estamos entre los 18, los 20... y los 30, y él es el más jovencito del equipo, y él es un hombre maravilloso, creo que es también muy talentoso, muy disciplinado. Ya lo veo. Es del que llega de primero a todos los lugares, llega primero que el director. Y un ejemplo a seguir. Sí, en serio, creo que por ahora, a no ser por las circunstancias de la vida, no lo cambiaríamos por nada. Qué bien. Ni por nadie, porque es un tesoro, en serio. No está en venta, sabe que lo amamos. No está en venta. Llevamos 3 años trabajando con él. Llevamos 3 años. Y hasta ahora ha sido un ejemplo. Y hace más o menos como dos meses o tres, que estamos creando la creación de un grupo de un pequeño formato. Tocando música fusión, nuestra música, ¿no? De la trova, pero fusionada con otro género. Al inicio qué cantamos una rumba flamenco y al final... Yo cuando veo a ustedes así, gente con esas ideas, con estos momentos que están tan duros, para tener un grupo, sí, ya que los felicito, duro. Los felicito.
y que salgan adelante. Muchas gracias. Esto va a ser... Sí, la batalla es dura. Pero muy bien. Nuestra primera presentación. Pues válida, muy válida. La mayoría de los espacios que nos invitan casi siempre te ponen la atenuante de que, bueno, uno, dos, tres, y entonces, por eso el grupo es el pequeño formato que, para que no haya muchos problemas a la hora de ir a los espacios. Muy bien. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer un cha-cha-cha. Ya hemos ido por varios ritmos, vamos a hacer un cha-cha-cha. Sí, me encanta eso, el abanico ese que tienes de una variedad. Tiene una obra bastante variada. Y dentro de la música cubana, sí. Sí, no, también tenemos música internacional, tenemos bossa nova, tenemos muy bien, bachata, muy bien. Tenemos reggae. Pues bien. Pero todo fusionado con la música cubana. Vamos a hacer un cha-cha-cha. Ah, y van a hacer el cha-cha-cha. Sí, el cha-cha-cha. Bueno, creo que con el cha-cha-cha, porque sabes que este programa increíblemente... Se nos va. Son 27 minutos, mijo. Pero qué bien que nos vayamos con el cha-cha-cha. Sin música cubana. Sí. Vamos a ir acechando. Mira, maestro, como dice. Ahí. También sugiere. No, gracias a ustedes por invitarme. Sexy baila todo estrella, jeans abierto al más allá. Su cintura es un sueño, no te dejes provocar, o te verás tocando la puerta. Hey, yeah, hey, yeah. De una casa de cristal, de cristal. La ceniza en mis zapatos, mi pulmón en embriaguez. Su sonrisa toca el cielo y en la vista el supay. Y busco en mi bolsillo una respuesta. De goma no la hay. Que no la hay. Y ahora dice: ¿qué estás echando? Acechando. ¿Qué digo? ¿Estás echando? Acechando. ¿Qué? ¿Estás echando? Acechando. Está en mis ojos y mi espalda a la pared. Estoy pensando ir a la guerra sin un mapa del lugar. No te atrevas que hay un ladrón. Me lo dice la razón. La razón. ¿Qué estás echando? Hay gente mala por ahí.